Alrededor de 400 mujeres de Castilla-La Mancha, pero también de otros muchos rincones del país, se han dado cita este sábado en el pabellón de ferias y muestras Ciudad de Tarancón, en el tercer encuentro regional de bolillos organizado por la Asociación de Mujeres Arco de la Malena. Se han superado las cifras de participación de los dos años anteriores. Tarancón se ha convertido este sábado en referente del auge que tienen los bolillos en todos los puntos de Castilla-La Mancha. Asociaciones y particulares de toda la región se han dado cita en este encuentro, también de pueblos limítrofes de la Comunidad de Madrid y otros rincones muy diversos del país, como Cádiz o Jaén. La verdad que está saliendo muy bien. El encuentro, ya lo veis, precioso. La gente, las labores que traen, es una maravilla, esto merece la pena de subir a verlo, porque esto por aquí, pues como que se ve poco. Así que estamos muy contentas, muy orgullosas de que nos vaya saliendo bien, porque solamente el preparativo que lleva, gracias a toda la colaboración que tenemos. Desde Tarancón han recibido a las visitantes con un desayuno donde los típicos borrachos de la localidad son sin duda la estrella de la degustación. Esto se llama borracho. Borracho de Tarancón. Pues buenísimo, buenísimo. Está buenísimo. Muy bueno. El borracho muy bueno. ¿Por qué suele participar usted en este tipo de eventos? Pues porque nosotros tenemos allí unas clases, que damos clases en Móstoles, y nos gusta participar en todos estos encuentros, pues porque vemos cosas nuevas que otras hacen, lo nuestro también lo ven, y como ya vamos muchos años, pues ya nos encontramos y somos como de la familia, ya nos vamos encontrando y nos gusta. Las participantes disfrutan enseñando sus labores, conociendo otras nuevas e intercambiando experiencias. Vengo de Ciudad Real, me gusta venir porque veo labores nuevas, labores diferentes, es una manera de salir fuera de lo que ya tiene, de lo que ves normalmente, me gusta. Aprenden y además también fomentan que se sigan haciendo bolillos en Castilla-La Mancha. Efectivamente, efectivamente. ¿Que esto está en auge o que está decayendo? ¿Cómo lo ve? No, está en auge totalmente. Se pensó en un principio que iba decayendo, pero que va. Cada día esto va para arriba. Esta labor es lo que tiene, que yo me crea que no tenía esta labor tanto éxito como está tomando, porque cuando vamos a los pueblos, no creemos que la gente mayor, niños, hombres, que tenga este éxito los bolillos. Creíamos que los bolillos estaban muertos, pero ya estáis viendo en los programas que hay que raro el pueblo, aunque sea pequeño, siempre se trabajan los bolillos y es una labor difícil. Venimos de Madrid. Una puntilla, un abanico, esa está haciendo una figura que es una abuelita y esto es un pañuelo. ¿Se tarda mucho en hacer cualquier tipo de estas prendas, objetos? Bueno, depende de lo que, del tiempo que dediques a ello. Pero vamos, la cosa es bastante lentita. No se hace muy rápido, ¿no? Muy gratificante, ¿no?, cuando acaban alguna de las labores. Sí. Ahí, esa señora sabe hacer muy bien las cosas y esto. ¿Qué es lo que más les gusta de venir a este tipo de encuentros, no sé, en este caso en Tarancón? Desde que empezamos a hacerlo se nos ofreció la invitación y la verdad que nos pareció muy agradable. Y cuando podemos, pues como suele ser en sábado, pues nos viene bien. Como novedad, el colectivo organizador ha instalado un taller de iniciación. Y es que aseguran que practicar bolillos relaja y ejercita la mente y los dedos. Animan a practicarlo a niños, hombres y a personas mayores que aún no lo hayan descubierto. Yo hace poco, unos 7 años hará. ¿Y por qué empezó a hacer bolillos? Bueno, porque siempre me había gustado, me llamó la atención y me gustaba aprender a hacer bolillos y en mi país no se enseñaba, ¿no? Entonces cuando vine aquí, después de jubilarme, empecé a hacer bolillos. ¿De dónde es usted? Argentina. ¿Y cuántos años tiene, si no es indiscreción? 76. O sea, que nunca es tarde para aprender a hacer bolillos. Nunca es tarde y si a uno le gusta, pues aprende con facilidad. ¿Qué es lo que más le gusta de la labor? ¿Con qué disfruta más? Pues yo qué sé, cuando la veo terminada. Venimos de Móstoles. ¿Y qué has venido a hacer? A hacer bolillos. ¿Y no es muy difícil eso para una niña? La afición me viene pues porque mi mujer da bolillos, da clases en Sigüenza.
y voy a todos los encuentros, a casi todos, y al acompañarla, pues en los encuentros me pongo a hacer. Entonces, por eso voy aprendiendo. O sea, que puede aprender igual un hombre que una mujer. Sí, 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 igual, igual. Te relaja mucho y a mí particularmente es que me gusta aprender de todo, de todo. Y entonces, y luego tengo mis hijas que también hacen. Son tres hijas y las tres también saben hacer bolillos. En casa hacemos todos. Es complicado porque la gente que no sabemos nos da un poco de reparo. Sí, es un poco complicado. Para mí, por ejemplo, es un poco complicado. Pasa que, bueno, tengo buena profesora y me voy apañando. No han faltado en este tercer encuentro regional de bolillos de Tarancón exposiciones y puestos representativos del importante tejido industrial que gira en torno a esta labor. También ha estado representado con la música, el folclore de Tarancón y se ha animado a participar en el año jubilar, todo un acontecimiento donde dar y recibir. Tanto sudor, niña, tanto sudor.